Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan y tienen el interés de aprender cómo vivir mejor? Quiero dedicar este espacio para quienes están considerando la oportunidad de recibir un nuevo año realizando cambios positivos en sus vidas. Por lo que me gustaría compartirles algunos tips para que estos no se limiten solo a perder peso y a lucir mejor. Recordemos que somos seres trinos y que necesitamos cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Por ello, si estás pensando en qué actividad iniciar para cuidar, por ejemplo, de tu cuerpo, te exhorto a elegir ejercicios más integrales y saludables para cuidar de ti. Por ejemplo, el yoga y el pilates son dos extraordinarias opciones, ya que no solo te permiten tonificar, moldear y alinear tu cuerpo, sino además te permiten la flexibilidad, que es absolutamente indispensable en nuestra vida, no solo en cuestión física, sino también a nivel mental, ya que la rigidez que tiene nuestro cuerpo es reflejo de lo rígidos que somos también en nuestro sistema de creencias, en nuestros paradigmas, en nuestra disposición de cambiar y aprender nuevas formas de vivir la vida. Así que decídete cuanto antes a reservar tu espacio y hacer el compromiso contigo mismo de practicar algunas de estas disciplinas. Hay varios lugares en donde puedes realizarlas en la ciudad. Y en Renacer, ubicado en el local 36 de Plaza Sirahuén, se especializa en este tipo de modalidades. Para contribuir con cambios positivos en tu parte mental, te invito a integrarte a nuevas actividades y grupos que te permitan aprender algo nuevo. Analiza cuál es el talento que requieres desarrollar con mayor urgencia. Puede ser dominar el idioma inglés, desenvolverte en público de manera segura, adiestrarte en el uso de los medios electrónicos, terminar tu carrera, realizar tu preparatoria, titularte, estudiar una maestría, etc. Recuerda que para todo lo anterior hay un mundo de posibilidades abiertas a costos muy alcanzables o incluso sin costo. Para lograrlo, lo único que se necesita es de tu decisión y de tu compromiso para actuar. Quiero invitarte a decidir esto dejando a un lado el factor miedo y más bien a elegirlo en base a tu pasión. Quiero decir que si vas a elegir estudiar inglés por miedo a que te corran o porque no tienes otra opción más que ya aprenderlo, es muy probable que desistas en el camino. Elige entonces por aquello que te genera pasión, que tal vez no has puesto en práctica, pero que en el fondo de tu ser sabes qué es lo que te llama a aprender y a practicarlo. Eso será más difícil que lo abandones e incluso al sumergirte en nuevas prácticas y aprendizajes harás sacar una versión más poderosa y auténtica de ti mismo. Y por último, para contribuir en tu camino espiritual, date la oportunidad de acercarte a nuevas experiencias que te ayudarán a abrir nuevos portales. Y para esto, de verdad y con toda sinceridad te digo que en nuestra ciudad se están realizando tanto trabajo en esta área que basta con tu disposición para encontrar esto. Puede ser desde vivir un temazcal con nuestro hermano Robespierre, que comparte su hermosa enseñanza en su temazcal, o con nuestra hermana Fide en su temazcal Colibrí Violeta, que trabaja la energía femenina. Visita a nuestro hermano José Ravelo con su maravilloso Instituto Ananda, que imparte yoga y meditación inspirada en la vida de Yogananda. O asiste a algún curso de los muchos que se organizan en hermandad en nuestra ciudad, con bellos maestros y amigos que vienen a compartir de fuera sus enseñanzas con nosotros a precios sustentables y completamente accesibles. Así que hay un mundo de posibilidades y acciones que tomar para iniciar un nuevo año con nuevos horizontes, para generar cambios en tu vida que te permitan construir nuevas realidades, viviendo libre, feliz, pleno, sabio, en armonía con todos los seres que habitamos en esta tierra. Yo soy Ana Barajas y fue un gusto compartir contigo este espacio. No olvides amarte y cuidarte profunda y sinceramente. Hasta la próxima.